¿Cómo les va? Un saludo para Estilo Latino. Les saludamos de aquí desde una empresa ecuatoriana, orgullosamente ecuatoriana, Expo Cuero. Expo Cuero nació en 1988 con el objetivo de crear, producir, comercializar y ser líderes a nivel nacional en la producción de artículos de cuero. Aquí en Expo Cuero damos trabajo a múltiples artesanos. Aprovechamos la ventaja ya que en Cotacachi, provincia de Imbabura, donde se producen estos productos, hay muchos artesanos y la habilidad es innata para este tipo de artesanías. Entonces se produce ahí todos estos zapatos. Hay que tomar en cuenta que cada línea de producción de aquí de Expo Cuero, de las 16 líneas que produce Expo Cuero, en una tienda vistas son fáciles de ver. Cada línea de producto, vamos a poner por ejemplo los zapatos, las chaquetas, las carteras, los cinturones, necesitan una maquinaria, necesitan su propio operador, y es lo que hace bonito que Expo Cuero dé de trabajo a mucha gente, y además cuidando mucho la calidad de los productos. Pero este zapato que está de moda conserva toda la calidad que no lo haría una máquina. Mira, perfección en las costuras, perfección en los acabados y sobre todo cuero 100% original, porque no hacemos como en modelos sintéticos. Eso hay una explicación y es bueno también darle. Por ejemplo, el material sintético es plástico, hay polipropileno, es plástico, entonces en plástico prácticamente lo que hacemos es imprimir. Al nosotros comparar la artesanía de cuero con lo sintético, estaríamos comparando como por ejemplo una pintura de un pintor que se demora una semana, dos semanas, qué sé yo, con una impresión que puede demorarse minutos. Porque no es lo mismo dobladillar a mano, hacer las costuras, los bordados y todo a mano, que pasarlo en una computadora. Gracias a Dios, todavía la tecnología para producir industrialmente el cuero no existe, porque el cuero además es muy caro. Les voy a poner un ejemplo, y eso por cultura general, porque hay que trabajar también con el conocimiento de igualdad. Le voy a poner un ejemplo: un metro de sintético alcanza para de 12 a 15 pares, está a $4.50, dividan, estamos hablando de esa cantidad que entra en materia prima. En cuero, solo en cuero y las materias primas del cuero sobrepasan los $20 de producción. Y ahora con la tecnología también ponemos el cuero por dentro, lo que hace que sirva también para por ejemplo enfermedades como diabetes, como también hipertensión, porque el cuero le aísla el calor y le vuelve un zapato más fresco. Así que les invitamos, primero, a que consuma Expo Cuero y segundo, a que consuma todo producto artesanía ecuatoriana, porque estamos cuidando la mano de obra de nuestros trabajadores y de nuestros compañeros. Aparte de eso, estamos consumiendo productos de calidad y naturales, porque nosotros tenemos la materia prima de la mejor calidad y ninguna es imitación.